medallita? Pero no lo digas así, que no es cualquier medallita. Es la Virgen de la Milagrosa. La Milagrosa es una superproducción, es una película de acción del director mexicano Rafa Lara. Guillermo Iván es el actor, el protagonista mexicano. Antonio Merlano es el protagonista colombiano. Y es una producción México-Colombia. La cinta sonora está a cargo de Juanes y de Aterciopelados. Me siento muy orgulloso de ser el productor de esta película aquí en México. Y se estrena el 15 de octubre en todo el país. ¡Esco, hermano! ¡Esco! Mire la cámara. Papá, mamá. Yo ya estoy muerto. Decidí apoyar a La Milagrosa porque se me hizo una película con muchísima calidad. Una película diferente a todas las películas mexicanas. Creo que es la primera película mexicana de acción muy bien realizada, que bien puede pasar por una película hollywoodense. La Milagrosa tiene este equilibrio perfecto entre una película de arte y una película comercial. Es una película entretenida, es una película que te hace pensar, y es una película que te emociona, es una película que te refleja una realidad, pero también te da mucha esperanza. Creo que es una película perfecta.